Oromar presenta. PLN, la competencia. PLN, la competencia, llega gracias al auspicio de... Hoy en BLN, Fantásticos y Vengadores continúan enfrentándose en el último circuito de la gran final. ¿Quiénes serán los campeones de la novena temporada? Carolina Jaume regresa a BLN para juzgar los mejores shows de la televisión ecuatoriana. ¿Quiénes la acompañarán en la mesa del jurado? Además, 9 aspirantes escogidos por el público llegarán a luchar por un lugar en el reality de competencia más exitoso del país. En esta nueva temporada de claro. Los ya conocidos competidores de BLN, claro que sí. Y se completa esta noche la imagen del jurado. ¡Ay, Dios mío! ¿Quiénes acompañarán a la Jaume esta noche? A partir de esta noche ya descubrimos a esta diva, a esta reina, a esta mujer hermosa. Está bellísima, con un cuerpazo como siempre. Pero hay dos mujeres. ¿Dos más? Preciosísimas también. ¿Qué has dicho? Talentosísimas. ¿Qué has dicho? Artistas desde que nacieron, que van, ahora, a acompañarla. Te voy a decir algo. Creo que es justo y necesario hacer una pequeña corrección del programa de ayer. Porque cuando estábamos hablando acerca de cómo Manaví nos había abierto las puertas de una manera tan maravillosa y tan bonita, yo había dicho que yo vivía en Montecristi, así que yo era montecristino, pero ya me dijeron que es montecristense. ¡Ah, caramba! Ok. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador, por sus mensajes. Gracias, Ecuador, por vernos. Este es el único programa multiplataforma 360. Sí, estamos en todas sus pantallas y estamos emocionados por eso. Gracias por sus comentarios, por sus observaciones. De todo aprendemos cada noche, estamos dispuestos a llevarles alegrías. Poco a poco iremos tomando en cuenta cada uno de sus deseos y sus peticiones y vamos a hacer que sea este programa el más deseado de cada noche. Oye, hoy tenemos ya por fin... Carlitos, perdón, estoy, jefe, estoy escuchando un escándalo terrible. Ya me imaginaba, porque sentí que era su voz. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la boca un pito? ¿Qué está haciendo? No puedo así. Pues yo les dije... Carlos, ok, tranquila. Yo investigo. Voy a investigar. ¿Qué? Parece un vidrio sin registro sanitario. ¿Qué pasó? Uy, Carolina. ¿Qué pediste, agua francesa? ¿Qué? Le estoy leyendo los labios. Ese limpia, mire. Póngase, tome algo. Ya va llegando Carlos, Carolina, espérate un ratito, ya está llegando Carlos a auxiliarte porque hay un complot, nadie quiere escucharte, te han apagado el micrófono. ¿Qué escándalo hiciste? Te apagaron el micrófono, pero ya... Yo no puedo entenderlo, tú me conoces, Carlos José, ¿cuántos años conoces? Unos 20 años. Mucho, sí. ¿Tú puedes creer que me han caído así registros sanitarios? Yo tengo carnet profiláctico. No, no es así. ¿Cómo te hacen esto?
Espérese. Oye, ¿te ha cumplido con la comida todo, Carlos? Si no ves, él se comió todo. Sí, sí. Oye, ¿qué es? No tomes esa agua, que eso limpia vidrio, dale, Anthony. A ver, vaya limpio en el vidrio del carro de Carlos José. No. A ver. Primero, ¿qué es eso de la comida? ¿Cómo que si me cumplieron con la comida? Ponle el micro porque no la estoy escuchando. Yo solo como comida macrobiótica. Comida macrobiótica. Usted tiene que comer de todo. ¡Qué rico! Sí. Está bien. Ya, okay. Oye, a mí me encanta la comida maná. Me encanta la comida maná. Mandaba. A ver, pero en todo caso, Carolina, la verdad es que yo pienso que esto es genial, que te hayan traído madurito, majado. Sí, yo llevé todos estos días que he estado aquí en Manaví, he comido madurito, majado, corviche, todo. O sea, full comida manaba. Sí, full comida manaba, pero comida. Ya, comida. Ubícate. Yo se lo tengo. Ubícate porque ¿sabes qué pasa? Qué raro que fue justamente Joyner. Qué extraño que justo fue Joyner. Joyner. Va a la agenda. A él sí mételo en la agenda. No, mételo, no, pero con todo. Él es culpable de todo. Tienes el código. Pendiente conmigo. La cuenta que tiene Carlos José. Por ahí tenemos un cuerpo pendiente también. Okay. Joyner, si sí, Joyner es con Y. Pero así, Joyner, así. Sí, correcto. Igualito, ¿no? Exactamente. Bien escrito, ¿no? ¿Quién es el que me trajo el parabrisas, el agua así con sin registro sanitario para anotarlo en la agenda? Joyner fue. Oye, Ana, mira, coge esa agua y anda limpia el vidrio de mi carro. Qué horror. Yo no sé, Karin. Todo lo que me diga. Karin está de animadora. Sí, Karin es la animadora del programa. Claro, hola, la punta de la lanza. Caro. ¿Qué han traído mi animadora? ¿Qué? O sea, yo fui la primera animadora de mí. Sí, no, eso ya lo sabemos. Acá, a ver, Karin, te voy a poner en la agenda. ¿Por qué me vas a poner en la agenda? ¿Qué he hecho yo? Porque no es justo. Yo a Karin le enseñé a hacer televisión y no he visto a Karin. Eso también lo voy a poner en la agenda. ¿A quién? Micrófono, trajiste ese micrófono horrible. A Johan, lo vas a poner a Johan en la agenda. Ya, Johan se llama nombre, el asistente. Es mi agenda. Sí, yo creo. Está bonita la agenda, pero tengo que entregar una amiga. Amiga. ¿Sabes qué, Carolina? Tenemos una final que hacer. Qué gusto saludarte. Por favor, borra mi nombre de la agenda. No quiero estar en esa agenda. Ya está periciada. Ya si tu nombre está periciada. Gracias. Uy. ¡Me voy! Gracias, me Johan. Voy. Gracias, Johan. Lo logramos, sí. La intención era que le pongas ese micrófono que se apagaba para no escucharla. Y eso es lo importante, que no se le escuche, que ella no, que no se entienda qué era lo que quería decirnos, porque ya era el temor, Ecuador, era el temor de que... Dice que está periciada. ¿Está qué? Dijo que la gente estaba periciada. ¿Y estás en la agenda? Sí, yo estoy apuntado ahí. Está dijo bien. Carlos José Matamoros y al lado puso unos números de plata. Hola, babies. ¿Cómo están? Esta noche tendremos la tercera y última prueba, la definición de quién será el equipo ganador, campeón de esta novena temporada. Pero para que usted recuerde y reviva todo lo que nosotros sentimos aquí en BLN, tenemos estas imágenes. Estoy preocupado por la agenda esa. Gran final de BLN fue todo un éxito y estuvo cargada de todo tipo de emociones. Estos son los momentos más icónicos de la final. Los equipos Fantásticos y Vengadores empezaron compitiendo en el primer circuito en el que dieron todo de sí. Pero esto no bastó para los Vengadores, ya que los Fantásticos lograron quedarse con la victoria. Luego de ser revisada por los paramédicos, una lesión dejó a Jocelyn Encalada imposibilitada de participar en la segunda prueba. Que la decisión final es que no va a competir. La última competencia fue bastante polémica y reñida, pues no faltaron los reclamos entre los contrincantes. Los Vengadores lograron empatar el puntaje ganando la segunda prueba. Hoy, ambos equipos se volverán a enfrentar en el circuito final. ¡Emoción!
honor en que ustedes estén observando esta increíble competencia. Una competencia. Aquí es ganar o ganar. Ecuador. Jocelyn está aquí. Jocelyn está aquí, Carlitos. Eso es lo que más me emociona. La noche de ayer, supuestamente, estaba fuera del juego. Pero sin embargo, esta noche la vemos equipada, uniformada. ¿Será que ya el médico le dijo, puedes competir? ¿Será que lo está haciendo simplemente porque ama los colores que está vistiendo y ama la competencia? No lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que al parecer Jocelyn Encalada López compite esta noche y eso me gusta. Ven, Jocelyn, acércate a nosotros lo más rápido que puedas. Esto es definitivamente decisión de ella, totalmente convencida de que quiere hacer lo mejor por los Vengadores, preparada para arrancar con la última prueba, para definir a los campeones. Sí, tuve una conversación antes del programa con la producción. Calixto me dice que no compita, no me da el permiso, pero yo quiero hacerlo esto porque siento que tengo una duda con el Pueblo Fantástico. Y esta noche voy a competir bajo mi responsabilidad. Igual, okay, perfecto. El cuidado necesario, obviamente, para no lastimarme ni lesionarme. Señores, esta prueba final definirá quién levanta la copa en la temporada número uno de PLN, el señor de los realities. Terminando esta competencia, arrancamos la nueva temporada de BLN. Conoceremos a todos los nuevos chicos, quienes continuarán, y también el complemento perfecto de esa mesa de jurados para los hermosos e increíbles shows que tendremos. Mucha emoción, muchísima adrenalina en lo que vamos a vivir, señores, en este momento. Vamos a arrancar oficialmente con la competencia que va a definir al campeón de la novena temporada de BLN. Karim, tenemos Pamela Echeverría, que está lista para arrancar. Versus Yoshi. Corta la prueba, pero exigente. Espero les vaya de maravilla, chicos. Descubriremos a los campeones en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arrancan! Y ahí estamos, señores, viendo toda la acción a través de la pantalla de Oromar. ¡Listo! Vemos a Yoshi Lucero enfrentándose a Pamela Echeverría. ¡Me encanta! ¡Mira lo que está pasando! Yoshi acaba de tomar cierta ventaja. ¿Será que logra mantenerla? Y va subiendo, 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 y alrededor de 12 metros o más de altura. Karim Denis Barrino Rodríguez, ¿qué ves? Observando que los Fantásticos y Vengadores no se darán por vencidos. Son los minutos más intensos de su vida. Tendrán que competir para el cierre de esta novena temporada. Descubrir quiénes serán los campeones está en sus manos. Se esforzarán lo suficiente en esta primera ronda estas chicas. Van a la serruchada para luego pasar a tuerca. Luego pasarán a la jaula. De la jaula tendrán que pasar un enredado. Del enredado se vendrá directo a la cadena. Luego tendrán escalera. Esto está súper, súper exigente, súper extremo. Cortita, los vamos a ver pasar súper rápido si es que se esfuerzan, pero muy de mucha concentración, muy exigente esta prueba. Acaba de terminar en este momento Pamela Echeverría, que va un poquito detrás de Yoshi Lucero, pero sin embargo Pamela se la ve muchísima más rápida. Hoy vamos a definir a través de esta prueba el campeón de PLN en la novena temporada, Karim. ¿Quién sale primero de estas dos increíbles guerreras? De estas dos fantásticas y vengadoras. Increíble trabajo, Pamela. Tratando de retractarse un poco el trabajo que hizo anoche, que no fue de todo tan bonito, que digamos, no fue su 100%. Ahora vino decidida. La ventaja que se genera en esta primera etapa sería vital e importante para sus compañeros. Una sola prueba, Ecuador. La última prueba para definir a los campeones de esta novena temporada en PLN. Rapidito lo hizo Pamela Echeverría. Yoshi Lucero está por ahí. Están pegaditas. Todavía nada está definido, al parecer. Pamela no quiere aflojar. Estuvo definitivamente unos segundos detrás, pero ahora ha logrado pasar a Yoshi. Van avanzando con todo en esta estructura metálica. Se igualaron en este momento, se acaban de igualar, se desprenden por una que otra etapa nada más. No se quieren dar, como dirían en mi pueblo, mucho chance.
pero lo están haciendo bastante bien. No han sido tan rápidas que digamos, pero sí muy precisas. Si no me equivoco, se van a chocar en esta parte. Mucho cuidado. Sí, correcto. Se ven las caras, señor, en este momento va bajando, se lanza y el chico todo. Están tratando de darle alcance a Pamela. Bastante difícil la prueba. Súper explosiva, necesitas en todo momento estar enganchado. Me encanta lo que estoy viendo. Competencia al 100% aquí en su programa BLN a través de Onomar. Muy buen trabajo. Sus compañeros muy cerca dándole indicaciones por si acaso se han olvidado algún detalle. Se enganchan su seguridad y salen de la estructura metálica para la siguiente etapa, gritando, esforzándose. Las chicas están bastante bien hasta ahora. No las veo desesperadas. Eso es importantísimo porque les va a permitir ir con mucha calma, sin cometer errores, acelerando el paso. Los fantásticos. La alcanzó en este momento. ¡Ay, ay, ay! Definitivamente Yoshi está dándole absolutamente todo, dejando sangre, sudor y lágrimas aquí en nuestro 2.500 metros cuadrados. Ahí está Arturo León apoyando a Yoshi. Vamos, Pamelita, vamos, mi amor, dale con todo, por tu hija, dale. ¡Qué lindo, Dios mío! Tenemos al apoyo de las chicas aquí que le están dando absolutamente todo y nosotros, Karim, relatando toda la acción para todo el Ecuador aquí en BLN. Esta es la gran final. Ahí está Pamela Echeverría subiendo a la estructura. Parece que va a tener que ir hasta la parte final del panel. Karim Barreiro, ¿qué ves? Observo a dos chicas con un gran motivo en su espalda. Por un lado, Pamela, que tiene a su hija, a su mamá, a su novio y a su fanaticada que le exigió desde anoche. ¿Qué pasó, Pamela? Tú eras nuestro eslabón. Necesitábamos que hagas mejor tu trabajo. Esta noche está intentando demostrar de qué está hecho. Y por otro lado, Yoshi, que es su primera final. Sí, está viviendo su primera final. Con esto, seguro se está ganando el corazón de cada fantástico, de cada seguidor de BLN, por el increíble trabajo que está haciendo. No se logra separar tanto de Pamela. Y eso es una locura. Recuerda que estamos cerca de los 50 metros de altura. Las chicas han hecho un trabajo impresionante. Estoy totalmente orgulloso de ver lo que han hecho. Ahí tenemos a Yoshi descendiendo por ahí. Gimar acaba de decir o reclamar algo. Vamos a ver a qué se refiere. Pero lo que sí te puedo decir es que están parejitas. Ahí están bajando ahora Pamela Echeverría, Yoshi Lucero respirando ahí atrásito de ella. ¡Qué emoción! Se están igualando, aunque hay un reclamo, se están igualando. Se suelta, hay otro reclamo más. Piden que observen cada detalle. Miguel tendrá que informarnos qué va a pasar al final de esto. Por ahora, bueno, fácil, normal, que pase. Ayer existieron quejas también por los fantásticos, se sancionó las veces. Problema para desengancharse de Yoshi, le costó poder ponerse a corriente. Y ahí está bastante, bastante indignado. Se lo voy a llamar reclamando. Sí, esta noche le está pidiendo intensa. Se había lanzado de arriba y está pidiendo sanción de tiempo. Ahí está Pamela Echeverría tratando ahora ella de darle alcance a Yoshi. ¡Qué emocionante! Están igualitas. Pero... Están igualitas, están parejitas, están parejas. Están ahí muy cerca la una de la otra. La toca. Reacciona. Amarra tu ribete. Esa equivocación le puede costar mucho a Pamela Echeverría. Ahora tienen que meter la cadena. Lo están haciendo rápidamente. Lo va a hacer. Ahí está Yoshi, Pamela, sin descanso, señores, tratando de poner absolutamente toda la cadena en la parte de adentro del cubo. Por ahí no puede meterla así, tiene que ir metiendo en orden. ¡Campana! Ok, el juez va a tener que observar porque metió la cadena enrolladita en lugar de meterla de a poco. Hay quejas por acá. Esperemos que todo salga bien. Por ahora nadie se detiene, que es lo importante. Bueno, Gimar decía que no era la manera correcta de meter la cadena y sin embargo por acá Arturo decía que la cadena de Pamela no está completamente adentro. La verdad es que vamos a dejar que la producción se preocupe por esos detalles a la hora. Correcto, van avanzando con todo y ahora tenemos a Kevin La Maravilla.
Tenemos a Arturo León súper pendiente de absolutamente todo lo que está pasando en el campo de batalla con Yoshi Lucero. Y tenemos que escuchar también a las palabras de los jefes de juegos, obvio. Está hablando el juez con nuestro productor. Está hablando justamente ahora para explicarle cuáles son las quejas, cuál va a ser la sanción. Chicos, se les pide de favor. Entendemos que esta es la última prueba que se define al campeón, pero las características de un campeón es que las cosas las hace correctamente. Tómense su tiempo para trabajar cada etapa de la prueba sin cometer errores. Traten de hacerlo bien. Cada segundo de sanción va a terminar perjudicándolos. En este momento, adelantándose, Kevin termina de serruchar, va directo a la jaula, se engancha y va a tener que ingresar para atravesarla, luego regresar, engancharse nuevamente y salir de esa estación. Guimar, mucho cuidado con la cercanía que tengas con tus competidores para que no exista quejas. Señores, una lluviecita es la bendición de papá Dios. Vamos a ver quién levanta la copa en esta gran final. ¡Qué emoción! Súper emocionante. Los chicos están haciendo un gran trabajo. Están peleando la duro. Y aquí se están viendo las caras. La maravilla que está rapidísimo. Ya están ahorita, ya nos van a dar la última indicación. Con ojitos de piscina y se encuentran ahí. ¡Listo! Se acaban de cruzar. El uno recién ingresando, el otro ya al otro lado, listo para salir de la estructura. Muy, muy fuerte lo que se vive aquí en el estudio. Tenemos indicaciones, ya se resbala. Nos está chispeando un poquito en este momento. Ya la noche comenzó a sudar también por cada uno de los chicos. Atraviesa bastante rápido. Listo, Yoshi y Pamela. Karim en doble pantalla. Tenemos la acción. Mientras Kevin la maravilla está subido y enganchado, tenemos a Rafael Barrios. Y en este momento nos cuenta la producción. Decisión oficial, Yoshi no metió la cadena correctamente y saltó del cuarto peldaño de la escalera. Esto le ha costado a 15 segundos de penalización a Max. Es Rafa. A Rafael, ok. Rafa tendrá que 15 segundos de retención antes de tocar su campana. Por otro lado, ya está alejándose suficiente Kevin. Kevin tiene también un inconveniente. A veces por tratar de avanzar súper rápido porque su resistencia se lo permite, suele cometer errores. Ahora lo siento más, con mucha más cautela, más cuidadoso. Encima de que tienen esta ventaja de 15 segundos, sería un grave error que cometa alguna infracción y que esto termine de esta manera. Ahora, por otro lado, lo fantástico, hacerlo bien y acelerar el paso. No les queda en este momento Kevin tiene la gran ventaja de que su competidor más cercano tiene 15 segundos de penalización. Vendría a ser No tiene que correr. La verdad es que tiene que mantener la calma, tratar de respirar, mantener un ritmo. Porque prácticamente... Que no se tire para que no lo penalicen. Claro, ese tipo de problemas, nerviosismos, es lo que logra las equivocaciones que le pueden costar más de esos 15 segundos también. Llegando Rafa a la parte superior. No, por ahora van bien. Van bien todos, ni Rafa. Rafa también está haciendo un muy buen trabajo por ahora. Ya descendiendo, bajó un poquito el ritmo a la subida, pero ya de bajada está volando. Kevin, por otro lado, ya saliendo de esta pirámide. Respeten las reglas porque van a ser súper estrictos los jueces al momento de sancionar. Así que mucho cuidado con los errores que puedan llegar a cometer. Correcto, y ahora va Marre Rivete y tiene que sacar la cadena. Tenemos a Sara Toscano que desea... Va a hablar con Víctor y nos indican a nosotros. Tiene que hablar con Víctor. Saca la cadena. Kevin saca. Toca campana. Sale Jocelyn está subiendo. Es Gimar. Producción, perdón. Gimar Vera a tratar de rematar esta situación, ¿ah? Sale hombre y termina una mujer. Correcto, al remate tenemos a Jocelyn Encalada López que va a competir y se va a tener que enfrentar a Sara Toscano. Vamos a ver qué pasa, nada está dicho. Tenemos a Rafa, saca la cadena y sácala. Producción, ustedes nos cuentan.
¿Ustedes nos cuentan los 15 segundos? Listo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y Max. Ya había salido, entonces son 10 segundos a Max por adelantarse al conteo de la campana. Correcto, señores. Max acaba de ser penalizado. Está bajando de nuevo. Ok, lo van a retener en el punto. No alcanzo a ver, así que me avisa producción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora sí estamos en... sin deudas. Okay, muy bien, sale Max. Acaba hasta de agarrar hoy ribete, señores. Sigamos directamente. Mientras Gimar Vera viene saliendo de la estructura metálica con una velocidad impresionante. Gimar dice, no voy a dejar que se me vaya de las manos esto. Estuvo conversando conmigo antes de iniciar el programa y las palabras de Gimar fueron, los ganadores salen a ganar, los perdedores salen a competir. ¿Ahora? Eso fue lo que me dijo Gimar, así que va a tener que demostrarlo, obviamente, con acciones. Bueno, ¿quién gane? Quien gane lo merece. Quien gane se ha esforzado. El equipo en serio ambos equipos lo han entregado todo. Algo que no me sorprendería de Max es que corra y lo agarre desprevenido a Gimar y eso en la última posta cambia de inmediato. Sí, hay dos mujeres experimentadas al final. El como remate está interesante. Que no le gusta ver espaldas. Y una Jocelyn que tiene la presión de su público encima. El remate está sumamente interesante y tenemos a Max en este momento cerruchando madero mientras va saliendo a través del túnel Gimar Vera y ahora a engancharse a la línea de vida, subir a la pirámide y pasar ahora a la parte del panel a suspenderse a casi 50 metros de altura. ¡Qué emocionante este circuito! Esto es digno de una gran final. Anoche se dieron durísimos los dos equipos, pero hoy vamos a saber quién termina levantando la copa de la novena temporada de BLN. ¡Me encanta! Arrancando después de gritar el nombre del campeón, inmediato tendremos la nueva temporada, conoceremos a los nuevos chicos, quienes continúan, tendremos también, vamos a develar, a descubrir quienes acompañarán a Carolina en la mesa del jurado. Sabemos que son dos mujeres maravillosas, eso sí, ya se los vamos adelantando. Se lo voy a decir, Karim, estoy impresionado con el trabajo de los Vengadores. Están haciendo todo lo posible porque no se le vaya de las manos la victoria en esta novena temporada. Y sería la primera estrellita en estos uniformes, ya que como lo habíamos conversado al principio de la novena, el reseteo vino y ya no hay campeones. Ahora se va a definir esta noche el primer campeón en esta novena temporada. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Acelerando el paso, tenemos a Max. Me gusta que los Fantásticos no han perdido el sueño. Sigue avanzando muy rápido, saben que están cerrando dos muy buenos competidores, Max y Sara, que son excelentes representantes de los Fantásticos, con muy buena estrategia al colocarlos al final. Creo que el trabajo de ellos podría respaldar una gran recuperación de algún error. Tenemos a los jueces ahí muy de cerquita, observando el trabajo que han realizado los chicos. Gimar, el capitán, por otro lado, los Vengadores. No sé si confiado, pero no lo siento tan rápido. Recordar que quien cierra es Jocelyn, entonces podría ser perjudicial que la deje con muy poquita ventaja después de haber vivido una lesión como la de ayer, ¿no? Se pega un resbalón el capitán Vengador, el eterno capitán va bajando en este momento, haciendo un gran trabajo, señores. Va a llegar ahora a amarrar su ribete y meter la cadena para que al final Jocelyn encalada López por pueda favor sacarla cuando se enfrente. Perdón que te interrumpa, compañero, discúlpame. Esto es importante antes de que empiece Gimar. Hágalo correctamente porque serán muy estrictos al momento de sancionar. Meta bien esa cadena, señor. Ok, muy bien. Estoy nerviosa, Carlitos. La verdad es que es un gran trabajo el que ha venido realizando el equipo Vengador. Definitivamente no se le podemos quitar. Pero nada está dicho
y mucho peor cuando tenemos a Sara Toscano al remate. Salió Jocelyn Encalada López. Todo está en sus manos, va avanzando, señores, qué emoción. Está esperando Sara Toscano, también quiere regresa salir. Regresa Max. Va Max, que oye, Max puede. Ahí regresa con todo. Recuperó mucho, ¿ah? Recuperó mucho. No podemos ser ciegos, mirar para otro lado y ver que Gimar logró recuperar bastante tiempo. Pero no sé si eso le alcance a la capitana de los Fantásticos para lograr alcanzarlo. La última competidora vengadora es Jocelyn. ¿Quién va a poder definir al campeón? Si lo puede hacer, bueno, la victoria será compartida. Pero ella habrá tenido mucho que ver en levantar esa copa. Jocelyn Encalada, lista para la acción. Están los compañeros gritándole muy de cerca, observando hasta el mínimo detalle que podría generarles alguna ventaja. Cierran estas dos increíbles mujeres, Jocelyn Encalada López por los Vengadores y Sara Toscano, que acaba de salir en este momento por los Fantásticos. Le va a tener que dar con todo. Sara se inspira, tiene gente que está ahí gritando su nombre, mostrándole su apoyo. Si ninguna de las dos comete un error, esto nos va a volver locos, porque cerraríamos la prueba sin sanciones. Así que por favor, no cometan errores, vayan concentraditas, presten atención a los detalles, avancen con tranquilidad. ¡Qué locos! Llegando al serrucho, Sarita, ay, 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 Jocelyn saliendo ya con la tuerca, y eso sí que toma tiempo. Eso sí que toma tiempo. ¡Oh, lo hizo! Tiene todo ya. Ahí va Sara Toscano, que digamos que está tratando de hacer su mejor esfuerzo. Cuidado, porque Jocelyn no puede darle la espalda a Sarita. Ellas dos definen la prueba, señores. La capitana fantástica y la legendaria competidora de BLN, Jocelyn Encalada López, después de haber sufrido una molestia muscular la noche de ayer que prácticamente la sacaba de la final, hoy está aquí compitiendo y dando su mejor esfuerzo. Ahí está Sarita tratando de sacar rápidamente la tuerca. Gran trabajo hasta el momento, estoy viendo. ¡Qué emocionante esta noche, señores! ¡Me encanta! ¡Full competencia en BLN! ¡La fábrica de Guerrero! ¡Vamos, chicas, vamos! Jocelyn con la carga de su público diciéndole dale. Dale, tú has causado historia, has ganado algunos campeonatos con tu equipo, has aportado en más de una ocasión a ese uniforme. Y por otro lado, Sarita, tiene a su hija diciendo, dale mamá, dale, a su esposo, a sus padres, apoyándola hasta el final. Nunca le ha gustado rendirse, así que no me atrevería a decir que esto queda ahí para ella. En cualquier momento nos podría sorprender, así que lo que le queda a Jocelyn es no confiarse en lo absoluto. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Llegó a la jaula. ¡Llegó a la jaula! ¡Ay! Entrando Sarita, saliendo ya Jocelyn para cruzar la enredadera y avanzar hasta la pirámide. Yo creo que el remate fue una excelente decisión por parte del equipo fantástico. Nos están brindando tremenda, tremenda competencia. Sara está ahí, Sara está demostrando por qué es la campeona legendaria de esta competencia, con 6 campeonatos ganados en BLN, y eso no cambia las cosas de que Jocelyn está haciendo un trabajo espectacular. Cualquiera de los 12 equipos puede levantar la copa esta noche, y esto es extremadamente emocionante. ¡Me encanta! ¡Ay, mucho cuidado, lo estás logrando, Jocelyn! ¡Lo estás logrando, Sara! ¡Vamos, chicas! Esta es la final que su público deseaba. Así las quería ver, defendiendo su uniforme, su equipo, su fanaticada hasta el último segundo. Ninguna se quiere dar por vencida. Llega Jocelyn a la etapa, diría yo, más complicada, porque te exige mucho con los brazos. Estar subiendo a tantos metros de altura es bastante exigente. Esta etapa es cuando yo diría que Sara podría alcanzar el trabajo de Jocelyn, si es que Jocelyn se le ocurre detenerse. Si no, las cosas se mantendrían así, a menos que exista algún error. Jocelyn no puede parar porque tiene a Sara detrás. Sin embargo, hay una distancia bastante respetable, Karim. Esta distancia está haciendo que haya cierta confianza, como diría, por parte del equipo Vengador, que hoy está más cerca que nunca de levantar esa copa. Señores, gran trabajo. Yo creo que los Vengadores le deben mucho
a Kevin porque hizo un trabajo genial. Fue esa situación de que Kevin logró ganar muchísimo tiempo, lo que tiene hoy a los Vengadores con tremenda ventaja. Pero acaba de llegar a la Torre Sara Toscano. Llega a la Torre Sara Toscano. Si desciende correctamente Jocelyn, si se toma su tiempo, estamos hablando de que está en la última etapa. El juez no permite que se tiren, los engancha, los detiene, los frena, colocan los pies, termina de caer. Y ahora sí, Ecuador, acabamos de entrar a la etapa final de esta prueba con una delantera de los Vengadores a cargo de Jocelyn Encalada, con un gran trabajo realizado por cada uno de los chicos de los Vengadores. Chimar, Kevin, Pamela y Jocelyn cerrando esta novena temporada, haciendo un muy buen trabajo. Sara no se ha querido detener, ella sigue en la parte alta del panel, agarra su ribete y regresa porque todo puede pasar. ¡Señores! ¡Amara Jocelyn! ¡Ay, Carlos José, se me sale el corazón! $4,000 en efectivo y 4 pasajes a Europa. Está sacando cadena Jocelyn Encalada, haciendo un gran trabajo. ¡Lo va a hacer! 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 ¡Y lo hizo tocar! ¡Campana! ¡Y los campeones de esta novena temporada son los Vengadores! ¡Gran trabajo! Todo el equipo hizo un trabajo fenomenal, Karim. Jocelyn Encalada remata. Ahí está Jim Armera, también hizo lo suyo. Kevin, Pamelita, todos contribuyeron para esta genial victoria. Los campeones de la novena son los Vengadores. ¡Qué lindo! Muy buen trabajo, chicos. Ahora sí, entrando a escena nosotros, Carlitos, felicitar a ambos equipos. Muy buen trabajo. El nivel de esta final, me atrevo a decir que es el mejor nivel que he observado en muchísimo tiempo. Felicitaciones a cada uno de los competidores, son maravillosos. Me siento orgullosa de tenerlos aquí como deportistas, como seres humanos. Nos han dado una final preciosa. Una prueba increíblemente complicada. El estamos papi viviendo. Nivel está feliz. Vamos, chicos, agarren su orejona. A levantar esa copa, muchachos. Su orejona, su cheque, sus pasajes. Agarren todo. No, felicitaciones. No sé quién está más feliz, si Gimar o su papá. Pero está contentísimo. El papá Gimar nos ha venido a visitar acá, a Hola Omar. Y ahí están los chicos, la van a levantar. Momento épico. Qué lindo, chicos. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, Ecuador? Dejar que los Vengadores se emocionen, porque con este triunfo a todos los Vengadores se les dice bienvenidos a la décima temporada de BLN. Señores, ya estamos en la décima. Y a los fantásticos, muchas gracias, gran competencia. Han hecho una noche espectacular y nosotros estamos felices de haber narrado una final más. ¡Qué bonito! Muy bien, ahora. Ok. Nos vamos aquí, arribita, nos vamos a acomodar. Ecuador, en este momento vamos a hacer punto y aparte. ¿Están listos? Esta noche empieza una nueva era, una nueva historia, con talentos increíbles. Y también talento nuevo, talento fresco. Yo creo que es la primera vez que se ha cerrado una temporada y se ha abierto en un mismo programa. Sí, esto sí es histórico. Qué lindo, de verdad. Esto sí es histórico. Esta noche abriremos la décima temporada con un jurado. Pero esto es increíble. Con un jurado esperada. Claro que sí.
Vamos a abrir esta temporada, ya la presentamos, producción. Ok, actriz con muchísimos años de experiencia. Bailarina profesional. Uno de los íconos del espectáculo ecuatoriano. Uno de los íconos del espectáculo de este país. Ella ya es conocida por muchos, así que solo vamos a decir su nombre con mucha emoción. La licenciada. La licenciada. Carolina Jaume. Bienvenida. Regia, por Dios. Qué linda, qué bonita. Hermosa. Despliegue, mira, es que Carolina dijo, yo voy llegando y a mí me arman pasarela. A mí me arman pasarela. ¡Qué regia, Carolina! Estás igualita, solo que rubia. Igualita, pero rubia. Ahora sí, ya, dejemos la broma. No estás en la agenda, de amor. Venga, gracias. Carolina, qué bien. Estás divina. Vámonos un ladito para acá, ya. Vamos ahora un ladito, sí. Vámonos acá. Oye, estoy muy emocionada, realmente admiro el trabajo de ambos. Yo los miro y digo, qué increíble cómo manejan este formato que lo empezamos hace 11 años. Y de verdad es un honor trabajar con íconos también, como Carlos José, que tú sabes lo mucho que te admiro. Y Karin, que te... Desde chiquita la conozco, que era bailarina de la Star Son de Carolina. Sí. Tú también estás en mi libreta, no, por si acaso. No, porque me digo estar en pero mi libreta. Pero a ti todavía no están periciados. Mi agenda. ¿Yo por qué voy a estar ahí en esa agenda? Porque tú sabes lo yo que es. Yo ni siquiera hecho. Vivo en Guayaquil, en Yaguachi vivo. Por lo mismo. Ay, sí, verdad. Está fregada la cosa ahí. Tengo muchas sorpresas para ti y para todo el público. Además, no vengo sola, también vengo acompañada. Además de la agenda, que es donde voy a anotar todos los detalles. Que no se te escapa, no nos cuentes quién te va a acompañar, por favor. Anotar igual está. ¿Por qué me vas a anotar a mí? No puedes traer a la novia también. Tengo miedo. Que la deje descansar. Vamos a conocer quiénes te acompañarán en esa mesa del jurado. Pero no debería haber nadie, yo creo que conmigo es suficiente. Carolina, no seas así. Es que está, a ver, estoy yo, mi ego y mi otro yo. Es verdad. Sí, o sea, te van a dar 3 sillas a ti, tranquila. 3 sillas, es que claro, con mi bipolaridad, mi otra personalidad, necesito una silla, mi ego y no, yo. Ahí estamos los tres. No, te vamos a dar una correcto. Silla porque sabemos que vienes medicada, así que tranquila. Bueno, señores, después del chibiribirín, tenemos quién va a acompañar a Carolina Milena Jaume Zaporiti aquí en nuestro programa en la mesa de jurados. Hermoso está el jurado. Una sorpresa para ti, al volver. No, una sorpresa. Ya volvemos con más de BLN, los definitivamente número uno. ¡Eso! Qué hermoso poder disfrutar cada segundo de esta noche. Yo sé que usted está atento por cada situación que va a ir pasando. ¡Eso, Charlie! Usted quiere ir a un lugar donde le prometen y le cumplen de que... Karin Deli Barreiro Rodríguez, porque Carolina Jaume... Definitivamente es un personaje. Sabemos que tu presencia aquí va a ser de gran colaboración para que este programa sea lo que queremos que sea, el mejor programa de la televisión ecuatoriana. ¿Quieres saber, Carolina, por qué usted está aquí de jurado? ¿Por qué me apagaron el apuntador? Estoy nerviosa. Ah, bueno. Me dicen que me tienen una sorpresa y digo, pero me va a salir con algún rayo, alguna vaina, no sé. Pero dígame, ¿quiere saber por qué? Dígame. Porque producción le ha preparado un videito muy bonito para que usted lo pueda ver. Producción, ¿está bonita para ver el video? ¿Lo puedo ver acá? Acá, que no tengo sí lentes. Sí lo vas a ver. Sí lo okay, vas a ver. Póngale play, por favor. Su paso por la televisión ha sido único. Con más de 19 años protagonizando las producciones televisivas más exitosas de la televisión ecuatoriana, Carolina Jaume se ha convertido en un ícono que vende. A mediados del año 2008 se estrena como presentadora de su propio programa de entretenimiento Las Tardes Son de Carolina. Adueñarse de las tardes, trayendo fiesta, música y diversión. Ella es Carolina y viene pisando fuerte. Paranduleros, amigos íntimos, dueños del mediodía, entre muchos más. Como actriz ha protagonizado producciones televisivas y de teatro como Los Secretos de Toño Palomino, Puro Teatro, La Panadería y en la telenovela El Exitoso Licenciado Cardoso. Incluso también en la pantalla grande protagonizando la película Amor en Tiempos de Likes. He visto tus fotos y eso es imposible.
En 2013 se convierte en la reina del prime time nacional con Baila la Noche, que después de 3 exitosas temporadas se convirtió en BLN La Competencia. Carolina no paró nunca y también migró a las redes sociales. Con sus más de 2.5 millones de seguidores, se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de las redes sociales que da de qué hablar, haciendo viral en los últimos años su frase "porque vendo". Yo soy la televisión ecuatoriana porque vendo. Bienvenida a BLN, Carolina Jaume. Sorpresa encontrarme con muchos recuerdos y muchas, para mí, experiencias en televisión, cuando la gente puede juzgar en redes sociales y decir ¿qué hace Carolina Jaume en BLN? Yo creo que la experiencia no es en vano. Además, soy una mujer con un título en artes dramáticas, licenciada en comunicación social y enfermera, porque también sé poner inyecciones y se las pongo bien, si quiere Carlos José. Pero realmente es lindo ver este tipo de homenajes y recordar quién fuiste, porque es quién eres, la evolución de quién eres ahora es lo mejor. Es recordar de dónde viniste, acordarme de una Karin jovencita que la llevaba a comer empanadas a la Alborada y a Carlos José cuando me entrevistaba. Pero no, ahí estamos todos, hemos crecido juntos y seguiremos creciendo juntos. Y lo lindo de la televisión nacional es que haya competencia, que siga habiendo y que sigan apostando por talentos como nosotros, aunque nos digan hoy siempre las mismas caras, pero estas caras venden, señores. Y de eso es que queremos hablar. ¿Cómo usted lo ha registrado? Vamos a arrancar con la primera sorpresa. Ya. Alguien que te quiere muchísimo. Te quiere muchísimo. Tiene unas palabras para ti. Uy, no me hagan llorar. Por favor, producción. Deje ver. ¿Quién? Mamá, quiero decirte que ya me voy a dormir y que te quiero mucho. Y que, te vaya bien en ese programa. Lindo, yo me voy a dormir. ¡Ay, no! Es que... ¡Ay, sabes qué! Es realmente un... Me conmueve mucho verlo, porque no por el horario no lo ve. Se va a dormir. Y son los sacrificios que muchas mujeres tenemos, que yo le preguntaba a Karin, ¿trajiste a tus hijos? No sé si otra. Yo no lo pude traer, tuve que asistir a su escuela. Pero son los sacrificios que muchas veces las madres tenemos que tomar. Y las mujeres aguerridas, las mujeres ecuatorianas, las mujeres que luchamos solas, que sacamos adelante nuestra familia de una u otra manera. Me siento muy conmovida. Rafaela sí me está viendo, Y un pilar importante para yo tomar esta decisión es la salud, el bienestar de mis hijos, mi paz mental y sobre todo el cariño y el cuidado que mi mamá le ha dado a mis hijos como madre también. O sea, es fácil tomar estas decisiones y sobre todo retornar a la televisión después de tanto tiempo, después de tantas, digamos, situaciones complicadas que he vivido en los últimos meses. Esta es una oportunidad de oro y también es el pan de mi mesa. Así que muchísimas gracias. Yo te admiro un montón, Carolina, y yo justamente converso con todas las personas porque... es verdad que conocen a una Carolina mediática, que tiene muchos conflictos, amorosos, que sabe manejar la farándula. Mucha gente no entiende ese estilo que tú tienes, que también sabe jugar con las emociones de la gente. Pero siempre he dicho, Carolina es una mujer súper inteligente y conversar con ella cuando está en su modo serio es una maravilla. Yo te admiro un montón y deseo en serio que todo te vaya de maravilla. Ahora alguien que admiro un montón también tiene unas palabras para ti. No, me digan quién. Por favor. Ella no sabe. Hola, mami, ¿cómo estás? Quiero comenzar por decirte lo orgullosa que estoy de ti y de todas las cosas que has logrado hasta ahora. Sé que las cosas no siempre han sido fácil, pero has salido adelante y por eso tienes mi total admiración. Te quiero muchísimo y te extraño y buena suerte. Ah, es que ya se entiende. ¿Sabes qué? Gracias porque me lo dijiste antes, no sabía que habían mandado video. No sé quién les dio los números a mis hijos. Rafaela es la que sufre, yo creo que las consecuencias de mis actos, o los actos que me inventan, o las consecuencias de esta mala fama adquirida, buena fama adquirida, fama al fin. Muchas veces la cuestionan, ¿qué sentirá la hija de Carolina? ¡Ay, qué horror! La hija viendo.
Y sabes que mi principal fan, mi principal motor, más allá de Alonso, que quizás no lo entiende mucho, no tiene acceso, ¿no? Un niño de 8 años. Mi hija es mi principal admiradora, la persona que me da mucha fuerza, igual que mi madre. Así que sin ellas, dos que tienen que cargar la misma mochila que yo, en silencio. Muchísimas gracias. Y te amo, Rafaela. Rafaela es maravillosa, Carolina. Yo creció en Belén. Y ella te defiende con tanta madurez. Yo creo que ella es la muestra de lo que realmente tú eres. Sí, no hay trabajo porque de mi mamá. Si realmente te conoces, yo creo que la manera de conocerte es observando esos hijos hermosos. Ella es súper madura. Y cómo se expresa, cómo habla, es lindísima. Y ella es el resultado tuyo de tu mamá. Ay, bueno, qué loco. Y hace un momento me decías, mi hija y mi madre tienen que cargar la mochila. Y es verdad, esa mochila pesa mucho. Sabes que pocas personas saben quiénes son las personas que trabajamos en pantalla. Ven de repente un avatar, pero no saben que ese avatar no somos realmente por dentro. Pero hay alguien que te conoce por dentro y te ama, que gracias a ella creciste en este medio televisivo, y es tu mami. Y tenemos este video para ti. ¡Ay, mi mamá, qué divina! Mijita, te felicito que estés en ese programa tan bonito, que es de competencia, y que seas juez. Te deseo lo mejor, te quiero mucho y espero que te vaya excelente. Ay, está mejor parada que ustedes dos. Oh, es bella mi mamá, de verdad que sin ella yo creo que 20 años trabajando en televisión no hubieran sido posibles, no hubiera sido posible este sueño que estamos viviendo en Manta, con Omar, este retorno a la televisión que lo están haciendo de una forma muy especial para mí. O sea, yo creo que estoy cosechando memoria en este momento, muy hermoso, muy hermoso. No, aparte de eso, sabes que tu madre, aparte de heredarte la belleza, que le mandamos un saludo a doña Diana Zaporiti. Y bueno, aparte de eso, te tenemos también un saludo especial porque vas a ocupar, es un regalo muy especial, perdón, porque vas a ocupar esta mesa de jurado por una razón indiscutible. Si miento que me caiga un rayo. ¡Que no me caiga! Carolina, por favor, cierre los ojos. Cierre ya. Los ojos. No veas. ¿Qué van a hacer? No veas. Carolina Jaume está en la televisión. ¿Por qué Carolina Jaume está en Belén como jurado? Abre los ojos y mírenlo usted misma. Porque vendo, yo porque vendo. Tú te intentas vender, no puedes. Pero esta marca es registrada en el IEPI, $20. Bienvenida a Don Omar y gracias a este lindo, hermoso canal. En Don Omar nos ven en Canal 26 en Guayaquil. Y en Quito, en Canal 33. Así que, Carolina, ¿dónde voy? Pero ¿dónde va? Para allá. Van a presentar a los complementos que van al lado mío, ¿no? No, son tus compañeras también. ¿Ya? Por gusto. Pero también bueno, tienen problemas psicológicos como tú. Me voy por acá, vamos también a ver. Se medica. Cuidado, me caigo. Ahí estoy. Bella, cuidado esa toma, cuidado. Ahí está. Ok. Oh. Qué bella la cara. Yo te dije que ya iba a estar seria, ¿viste? Tú no le tenías fe. Ya. Ok. Vamos a conocer a la segunda miembro del jurado calificador. Artista. Engreída. Esa es la palabra bebe que la define, la engreída. La bebe. Es artista, cantante, compositora, modelo profesional. Futura licenciada, tenemos un videito, descúbralo. Ángela Orellana inició como participante en BLN y con su determinación y talento ha logrado posicionarse como una gran presentadora de la televisión ecuatoriana. Pero esto no es todo, porque fue en el año 2017 en BLN que también descubrió su pasión por el canto y desde ahí estrenó su tema Donde Estés, inspirado en la pérdida de su padre. Con el que lanzó su carrera musical. Se caracteriza por ser muy justa a la hora de juzgar los mejores shows.
Incluso fue la presentadora de la casa BLN y esta vez es la conductora de Guerreros en Redes. Ella ya está lista para regresar al mejor reality de competencia del país. ¡Bienvenida, Ángela María Orellana Vera! ¡Divina como ella sola! Con una parada de princesa, caminada de reina, vestido de hada. ¡Maravillosa! ¡Por favor, Angelita! ¡Dos capas más y vuelas! ¡Divina! ¡Cuerpazo! Ella viene, viene angelical. Yo creo que ya van a terminar de conocer a las juradas y ya hay suficiente firmeza. Ella viene a ser como que la comprensión de la mesa. Bienvenida, Angelita. Estás hermosa. Hola, buenas noches, Ecuador. Buenas noches nuevamente, porque ya me conecté con ustedes a través de Guerreros en Redes. Nada, súper emocionada. Obviamente soy la engreída. Ya ustedes saben, la producción sabía que yo tenía que desfilar y obviamente ya me tenían listo. La pasarela. Por favor, la pasarela. No como otras. Pero bueno, nada, feliz, feliz de estar aquí, compartir con ustedes. Estamos en una décima temporada. La verdad es que estoy súper emocionada. Felicidades a los Vengadores por haber ganado la novena. Se llevaron la copa. Realmente, bueno, fue una competencia muy dura. Pero ahora lo duro que se viene es el baile. Porque voy a seguir siendo jurado, la más engreída de todas. Tenemos que decir algo, Angelita. Dígame. Ya le tuvimos video. Nadie la quiso saludar. Por eso hasta ahí llegan los videos. Por si acaso. Uy. Su mamá dijo, ya hablé hace rato con ella para que le va a mandar video. Lo que pasa es que a mi mamá no le gustan las cámaras, entonces ya entiende. Ya sé por qué no me mandó saludos. Pero ella siempre me bendice desde videollamada. Verdad, Angelita, qué bonita ver tu evolución, llegar, no te detienes, no pares. De verdad, te lo mereces todo, así que bienvenido una vez más a esta que es tu casa. Gracias. Te sigo esperando para ir a correr. Vamos. Es cierto. ¡Ecuador! Gracias, muchas gracias, Manta, y gracias, Omar, por habernos abierto las puertas. Realmente estoy súper, súper que agradecida. Y nada, yo me voy. No se vaya tan sola, váyase contenta, porque el Ecuador nos tiene en todas sus pantallas. Estamos ya liderando. Somos líderes en el horario, señores, qué lindo. Gracias, Ecuador, por su cariño, por ser tan fieles. Ahora sí puede ir a buscar su sillita, la que usted elija, si quiere ir a la izquierda o a la derecha. Siempre a la izquierda. Ya. Ok. ¿Quién es? Y la siguiente. Obviamente, no podíamos quedarnos con dos. Tenía que haber la tercera jurado. A mí me encanta. A mí me encanta como persona, como profesional. Y yo sé que al público televidente también. Y vamos a tener placer de verla todas las noches aquí en BLN. Tenemos videito, ¿verdad? Póngalo, por favor, producción. La reina de la kinesis vuelve a BLN con su crítica exigente y sobre todo con su profesionalismo. 34 años de carrera en los diferentes escenarios del show business. Productora de espectáculos, directora escénica, preparadora de artistas integrales. Tatiana ha recorrido por el mundo especializándose en el arte que corre por sus venas. Es directora de Alianza International School, licenciada en comunicación social. Ha enseñado a miles de jóvenes a cumplir sus sueños dentro del mundo del espectáculo. El nombre de Tatiana Roa es sinónimo de disciplina y excelencia en Ecuador, dueña de la licencia Miss Global Ecuador. Roa tiene una visión 360 para calificar una puesta en escena. Bienvenida a BLN, Tatiana Roa. Reina productora, bienvenida, Tatiana Roa. Como el sol que viene a alumbrar nuestro escenario. Denle la mano, por favor, a la reina. Venga, por favor. Esto es kinesis belli vestística. No, porque aguas curriquín. A por ver, también. Compláquenos una pasarela, Tatiana, por favor. Divina, ella como siempre. Ella no puede evitar el aguas, porque si las tengo, ¿por qué no las muestro? Oye, hasta con dron y todo, ¿no? El micro de Carolina, que algo está diciendo, por favor, producción. Se está quejando de algo. ¿Por qué le ponen dron?
Mamita, la señora debería estar mamita, dando noticias. Mamita, primero fue lunes que martes. Ahí ya tengo yo mi don, déjamelo ahí. Ya, primero fue lunes que martes. Y antes que nada... ¿Qué? ¡Hola, Ecuador! ¡Hola! ¡Qué feliz estoy! ¡Hola, mi familia! Hemos crecido en este programa. Sí, este programa realmente que para mí es parte de mi crecimiento profesional. La reina de la quinesis me lo puso usted. Yo la bauticé como me bautizó, así es. Mi amiga Karin, que siempre, siempre con esta templanza que la caracteriza, me encanta. Gracias, Manta, gracias por recibirnos con ese cariño. Gracias, Jean Paul, Rocío, todo el equipo. Pero a una persona no le voy a agradecer. ¿A quién le va a agradecer? Charlie, cámbiame de música, por favor. Ah, pero ¿qué tipo de música? Música por de favor, tristeza. Ayuden a la señora que se nos puede caer. Música de tristeza. Música de tristeza. De tristeza, de tristeza, la Charlie. Asistencia, por favor. Charlie, de tristeza. Por favor, yo pido que asistan. Mire, a la señora esto, Tatiana. Todo señora esto Tatiana, para que, como está es por un culpa poco, de. Es por culpa tuya. ¿De quién? ¿Sabes ¿De quién? Por qué? ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué no aceptaste? Perdón, ¿por qué? Porque yo pensaba que 8 años me amabas, pero me has odiado. ¿Sabes por qué? Voy a estar al lado del Lalo. Mi amor, yo a mí me... Entonces... Te juro. ¿Sabes desde qué? Ahí yo estaba agendada. Guille, ¿dónde para está para Guille? Deme el regalito. Oye, ella cree que vino a hacer la el regalito, este, el regalito, páseme, ¿sí? Páseme. Ok. Pásame el regalito. Un regalito le está pidiendo sí, a usted. Yo sí. Lo voy a ver, yo lo voy por a ver. Favor. ¿Dónde está la bestia, sí, por favor. Sentada ahí en medio. Sí. De negro. Angelita, mira lo que te estoy diciendo. De negro. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? Te dijo bestia. ¿Cómo? No, no dijo no, en serio. No, no creo. Tatiana me respeta mucho como para ¿qué que va a respetar? No, es que yo le digo que se ha vestido como la bella. Es que se cree jovencita. ¿Qué es mírala. Ay, Lalo. Ya te voy a notar yo en la agenda. Yo he venido viendo una persona años de años, pero es necesario que esta noche haga esto. ¿Qué? Hermana, medícate. Aquí te traigo yo, con permiso. Mi amor, estoy medicada y con camisa bueno, de fuerza. Doble. De verdad, tranquila. Aquí no, estas son fuertes, te traje miedo, de Japón. Tengo miedo. Te las traje de Japón, hermana. Como muchas diría, gracias, chicos. Venga a sentarse, mejor. Como diría una por ahí, yo no soy como tú. Yo sí me medico. Muévete. Como una chisorejita. Asistan a la señora. Bonita, seré la princesa. Ella, mira, ya se va cayendo, pobrecita, el bastón. Que te amará por siempre. Vuelve, Yanito, vuelve. Angelita, ve, ayúdale vuelve, a la señora. Carlos Jiménez, te amo. Te voy a decir algo, Karin. Sí, tengo miedo. Carlos José. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cómo vamos a controlar esta gente, producción? ¿Cómo vamos a controlar a esta gente? Oiga, ¿sabes lo que no tengo miedo? De las excelentes recomendaciones. Te la voy a dar yo. Por favor, dele. Te la voy a dar yo, por supuesto. Y es permitido tener aquí en este escenario. Correcto, y hablando de excelentes recomendaciones, le quiero hacer una pregunta. ¿No ha probado usted el verdadero nivel del atún? Listo. Ecuador, usted quiere saber quiénes van a estar en esta nueva temporada. ¿Les preocupa? Unas caras, otras les encantaría volver a verlas. Vamos a empezar a presentarlos. ¿Por qué entramos a una décima temporada? Porque cumplimos 10 años al aire. 10 años del que la mitad, Karin, estamos muy orgullosos de estar al frente de este hermoso programa. Producción tiene un video muy lindo, así que póngale play. El casting de BLN fue todo un furor a inicios de abril. Personas de todas partes del país se dieron cita a las instalaciones de Oromar TV para demostrar su talento artístico y físico en cada una de las pruebas. Los aspirantes tuvieron que pasar por varios filtros en los que entregaron todo y con mucho nerviosismo realizaron la primera fase con muchas ganas de estar en BLN. Luego se enfrentaron a una muy exigente competencia física para luego demostrar sus dotes artísticos en la prueba de... En serio, pues. Hablemos el mismo idioma. Mete bien el dedo, pelado. En vivo no hay nada igual. Ya. ¿Qué pasó? El audio, córtenle. El público quiere conocer quiénes estarán en esta décima temporada de BLN.
Ok, están listos, porque ellos vinieron súper playeros, te digo. Sí, han venido con un look playero todos los chicos, súper guapos, se los ve lindos. La primera, o el primer ingreso. Muy bien. Es un ingreso femenino. Eso. Y usted en casa lo va a disfrutar atento a la pantalla de Olomar, porque viene Diurca Páez. Bienvenida, preciosa. Qué cuerpo, qué figura, qué divina. Diurca está en la décima. Diurca está en la décima temporada, la tenemos acá. Mejor bajemos de la tarima, ¿le parece? Sí, sí, sí. Dejémosle la pasarela a los chicos. Razón tenía usted, ellos nos iban a terminar opacando, Carlita. Usted lo sabía. Ok, señores. Parece, pero parece modelo de esa marca de ropa interior. Mírala. Carolina quiere hablar, por favor, ábranle el micro acá. Me encanta el modelito. Mañana no se lo ponga, que mañana viene mi marido. Mañana me viene bien tapado. Cuidado ese dron que vuela a la cabeza. Niurka, bienvenida. Cuidado, Niurka, la bienvenida, piscina, la décima, Niurka, la décima. Cuerpo. Que nos devuelva el cuerpo a la salida. Acérquese, por favor. Niurkita, ¿algún saludito para alguien? ¿Cómo te sientes de estar ahora en la décima temporada de BLN? La verdad que súper feliz de tener la oportunidad de participar nuevamente en una temporada más para demostrarle lo que vine a hacer Ecuador, que era dejar mi nombre en alto. Quiero mandarle un saludo a mis sobrinos que están en Venezuela, que me ven todos los días a partir de hoy. Y quiero mandarle un saludo también a mi sobrina que está siempre en la casa apoyándome todos los días. Perfecto. Y pues nada, darle las felicitaciones igual al equipo fantástico y al equipo vengador porque hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Ha pertenecido a los dos equipos, así que la victoria es suya de los dos lados, entonces. Ok, muy bien, perfecto, gracias. Niurka está en la décima. Ahora sí, tenemos que mostrarles a uno de los chicos que ingresa a esta décima temporada. Bastante polémico. Lo trajeron de nuevo para que siga peleándose con todo el mundo. Él no es el rompe discotecas, él es el rompe corazones. Con ustedes, el señor Joyner Rojas. Bienvenido. Ahí está Joyner Rojas. Lindo esos videos que les han hecho en el puerto. Maravilloso, los chicos. Que le han puesto brillitos en el cuerpo, oye. Qué lindo. ¿Cómo que no modela en esas carnes, en ese cuarto de tamaño? Mirando izquierda, derecha, tira a ver. Joyner Rojas, hoy le tiro un beso a Niurka. Ella ni bola. Y se enteró. Aquí tenemos a Joyner. Bienvenido a esta décima temporada para que demuestres lo que te faltó. Vamos a escucharte. Miren, yo voy a hacer una advertencia. Donde ese dron me huele el ojo, le va a salir, es carísimo. ¿Dónde está el señor del dron que está que me lo huele en la oreja? Por aquí, por aquí. Tranquilo, que tampoco te vas a quedar. ¡Uy, qué alto! No te preocupes. Buenas noches, Ecuador. Qué lindo, qué hermoso volver aquí. Y la verdad, en un canal donde te da una muy buena vibra. La verdad que muy agradecido por la oportunidad. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por siempre darme esa oportunidad y darme siempre esa sabiduría para poder demostrar siempre. Un fuerte abrazo a mis padres, que estoy seguro que están ahí en un rincón viéndome. Esto es para ustedes, los quiero mucho. Lindo, bienvenido. Tenemos una carita bastante familiar a continuación. En algún momento fue de BLN, ¿ah? También fue de un programa de talento en otro canal. Okay. Es una chica talentosa, muy carismática, ¿ya? Pero sobre todo ha venido con una misión. Preséntela. Señores, estamos listos para recibir aquí en la décima a María Belén. Usted le puede decir Mabel si quiere. Ahí viene Belén. Ella ya fue Belenita, ya fue Belenita. Ella ya sabe lo que es estar en BLN, bailarina profesional, excelente bailarina, por cierto, ¿ah? ¡Qué divina esas imágenes que tenemos en esta pantalla!
demostrando todo su talento. Maravillosa. Correcto, súper doradísima ha venido ella. Súper doradísima, súper, súper brillosísima. María Belén. Bueno, qué sorpresa, qué bonito. Espero que esté feliz de estar en la décima de BLN cumpliendo 10 años de esta hermosa marca. Muy buenas noches, Ecuador. Wow, de verdad me siento un poco nerviosa. Hace unos años atrás estuve aquí dándolo todo también en un reality de baile que he demostrado siempre mi talento y vengo acá a aportar muchísimo mi talento, mis ganas, mi todo. Y bueno, también agradecer a mi familia que está en cada paso que yo doy en la vida. Agradecer a todo este equipo maravilloso y bueno, vengo a aportar muchísimo, a dar guerra, como no se imaginan. Perfecto, gracias Mabel. Carolina. La palabra al micro, por favor. A ver, todos están luciendo el look, a mí me encanta. Y como yo aquí casi soy la jefa, yo soy jefa de Jean Paul, para que sepan también. Yo le enseñé a conducir a Karim, le enseñé a entrevistar a Carlos José, a Tatiana la eduqué con Alenza, yo fui profesora. Por si acaso no le enseñó a producir a Jean Paul también. Por supuesto. ¿Sabes qué? Ella cree que está en las tardes, son de Carolina, hermana. Estamos en Manta, son las 11 de la noche, entienda, es otra cosa, BLN la competencia. Tú déjate, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, ya estoy con la pastilla. Tatiana está visca. De ver colágeno por ahí. Oye, porque estás más calcísima. De verdad. Cálmate, yo voy a analizar los looks. Gracias a Dios. ¿Qué cosa? Gracias a Dios. En este grupo de jurados hay un acuerdo. Cállate que yo fui tu jefa. Gracias. ¿Que tú fuiste quién? Que yo fui tu jefa también. ¿Tú te acuerdas? Tú acuérdate, esta acuérdate es la décima. Yo estuve en la primera. ¿Saben qué, chicos? Apliquemos esto, fácil. Bueno, Carolina. Bueno, Carolina. Claro, díganle, bueno, como mi Carolina. Marido, ok, sí. Bueno, Carolina. Bueno, yo como soy experta bien, en todo, Carolina. Voy a analizar los looks de las chicas. A mí me gusta, el de Mabel es el que más me gusta hasta ahora, me lo va a prestar. Ah, en serio, solo eso le va a prestar. Sí. Nada más. Cállese, la chica que es de Venezuela, bien guapa. Oye, Niurka, ¿qué apellido? Cuidado, usted es guerrero, perdón, fantástico o vengador, no sabemos. Todavía no sabemos. Pero todo eso es culpable, es guerrero. Una sola persona es culpable. Por supuesto. Es guerrera, guerrera. Cuidado. Lo que digo yo. Oye, tiene un cuerpo que se me hace parecido a alguien, pero... A mí que no me simpatiza, pero vamos ahí. Y si mientes que te caiga un rayo. Ya está la gente. Cállate tú, Karin, que te saco una de pista. Ya. Oye, y el chico del medio, yo sí loco, te saco una. Oiga, usted me dijo que a mí me había sacado de su agenda, ¿ah? Carolina, eso fue hace como 15 años. No, tú ya estás periciado, hermano. Ya estás periciado, ya. De hecho, ya se acabó tu instrucción fiscal también. Joiner, ¿cómo te llamas, niño? Joiner, tú dile, ¿cómo te llamas, niño? ¿Cómo te llamas, papi? Mira, Joiner. Se llama Joiner Rojas, es más travieso Carolina. De BLN. Carolina, más travieso de BLN. Dice que le digas papi, que no hay problema. Está diciendo. No, mi amor, yo tengo suficiente edad para terminarte de criar y me da pereza, la verdad. No, yo ya no. Pero igual eso no quiere decir que la señora Tatiana no se regocije en el colágeno. Claro. Porque ella lo necesita. Yo me lo inyecto. Ella lo necesita. Bueno, Carolina. Como producción, ¿cómo amarramos a esta gente? ¿Ah? No, es que no, oye, le voy a decir bueno porque si no el programa no puede presentar al resto. Podemos hacerlo. Bueno, Carolina. Dios mío. No peleen más, por Dios. No, continúen porque yo opino que le cierren el micrófono a las dos y cualquier todas. Cosa se puede comunicar a todas tres. Mira, yo hago así y cosas pasan. Nuestro siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento. Talento Manaba, puertovejense. Muy bien. Señores. Él ya ha sentido lo que es estar en BLN también. La bienvenida. Oficial. A Junior. Bienvenido oficial porque él estuvo en su momento como aspirante y ahora él llega directo a las filas de uno de los equipos de BLN. Ella viene sola porque está de moda, quiere butacar. Muy buen look. Quiere butacar. Perfecto, ahí tenemos a Junior.
modelo, bailarín, excelente competidor. Él de verdad que las tiene las características completitas. Completitas. Bienvenido, Junior. ¿Quieres decirnos algo? A ver. Junior, ¿cómo te va, mi hermano? Todo bien, muchísimas gracias. Y obviamente quiero... ¿Mande? Todo bien, pelado. Todo bien, todo bien. Sí, no, quiero agradecer, obviamente, a mi gente linda, manavita, que nos ha recibido con las puertas abiertas a este canal, un excelente canal con excelente vibra, y a la producción. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de otra vez estar de vuelta en BLN en la competencia. Quiero también agradecer a toda mi familia y a mis amistades por haberme apoyado siempre, y a toda mi gente también de mi club de fans que siempre me han apoyado. Perfecto, Junior, me encanta, está bien polémico el atuendo. Ahora sí, les cuento que Karim Denis Barreiro Rodríguez nos tiene excelentes recomendaciones. Karim. Por supuesto, y es que yo creo que tú te liberes de esos problemas de conexión. Listo, seguimos porque les tengo excelentes recomendaciones. Caro, no se ponga muy exigente con los looks, ya sé que los está analizando. Prenden el micro, porfa. Me va gustando el chico que estudió en Alenza con Tatiana, ¿ves? Eso es enseñanza suya. Por favor, a ver, me encanta. La mayoría de personas que están trabajando en medios de comunicación han sido mis estudiantes. Ah, la felicito. Y los tuyos, pues, porque tú trabajabas para mí, mi amita. ¿Sí te acuerdas, no? Fue tu estudiante. Éramos socias, ve, desgraciada. Eso es lo que pasa, que ya le falla la memoria. Es la demencia senil. ¿Por qué la ataque esta mujer, mamita? Ya, mamita, tranquila, mamita. Oye, no, ya, por favor. Angelita, déjala hablar, Angelita. Que no se pelea. Pues para que tarnica, ¿qué voy a hablar yo? Pues imagínate, tiene lo que hablo. No, Angelita, usted no comparte esas conversaciones. No se contagie. Ustedes las que ya tienen problemas que resolver. Tranquila. Quiero ver más luz. ¿Sabe qué, Karim? Yo soy la luz. Como eso está muy caliente, hagamos algo. Vámonos a un chico. Y ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerreros. Seguimos conociendo a los muchachos de la décima, no se lo pierdan. La competencia empezó, la demencia BLN, la competencia. La competencia, la competencia empezó, la demencia BLN, la competencia. La competencia, la competencia empezó, la demencia BLN, la competencia. La competencia, la competencia empezó. Correcto, estamos de vuelta y seguimos con los chicos. Momento, vamos a recibir a una más. Espérese. Sí, la espero. Estoy preocupada, producción, por tanto conflicto que se genera en el jurado. Tengo miedo. Hay que hacer que desahoguen un poco esa energía. ¿Qué tal si mañana tengo miedo. Ellas montan su hiper mega show para mostrárselo al Ecuador? Dicho? Vienen con chicos, chicas, luces, escenografía y todo lo mejor para mostrar por qué están de jurado ahí sentadas. ¿Qué te parece, Carlitos? Me parece genial. La noche de mañana, nuestras agenda, chicas, Carlos, miembros del jurado, traerán un mega show, así que lo vamos a disfrutar. Angelita. ¿Por qué Angelita ahora sí está calladita? Porque como es más joven, no, esta casi se oxida hoy día, ensayando. Por eso vino Calixto, no lo ven, pobrecito ya. Yo estoy con el cuello. Siempre en el cuello. Ando con el cuello calado. Mira, aquí se dice que tiene que andar con despacio. Palabras manavitas, por favor. Con despacio. Es que yo de un solo me puse a ensayar. De un solo. Y asúntate. Asúntate. Ayer asúntate que Carlos José dijo una... Ayer algo dijiste que no era. ¿Qué? Alguna burrada te mandaste. Agendado de nuevo para que te pericien. Pero por favor, deje esa agenda. Oiga, sus agendas son peligrosas. La agenda del terror. Aquí dice, mira, Angelita está anotada usted también. ¿Por qué? Aquí dice, aquí dice las reglas, que yo tengo aquí mis códigos. Ya. Que los son códigos. Los códigos de Jean Paul. Ay, perdón. Los números. Los números y todas las conexiones que hay. Ya. No puede haber conexión jurado participante. ¿Qué es eso? Estás anotada también. Ya. Ay, es verdad, tú estás conectada. Tú estás conectada. Tiene que ver una cosa con no, no se puede. Estoy anotando las condiciones. No, a ver, aquí no hay. Las condiciones no las pone la. Las condiciones. No las pone. Y esto lo voy a entregar con sobre cerrado. Ya. Acá la producción.
Esas agendas son peligrosas y peor si son de los Avengers. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo estaba analizando, porque soy una mujer de negocios. Ya. Como estoy al lado de la que vende, claro. Hermana, vendamos pastillas. Nos para las que se identifiquen. Para medicar a todos. Oye, Tatiana está relacionada con todo el mundo aquí en la lista. Todos. Tatiana es, una cosa, Tatiana es el núcleo. Conexión tras conexión. Hermana, hagamos plata. Hermana, duerme formal que te diría Tatiana. ¿De qué? Bueno. Yo sí sé de qué se trata esa agenda de Carolina. ¿De mañana qué? Esperamos el show. La gente que le debe de los corbiches que compramos anoche. Oye. Y nos puso en esa lista. Yo ya pagué. $1.50 le debía por si acaso. Tatiana me la debe. Está bien. Bueno. Continuamos y en esta ocasión con excelentes recomendaciones. Con las suyas. De Karim Deniz Barreiro Rodríguez. Bueno, ya lo yo, no hay problema. Bueno, excelentes recomendaciones. Como siempre, vamos a conocer a la siguiente persona. Ella lo merece porque claro ella fue sí. Reina de show. Aparte de ser reina de show, se esfuerza todos los días para dar lo mejor de sí. La bellísima. Su único lado flaco y su punto débil es el corazón. Sí. Siempre me la hacen llorar. Sí. Siempre me la hacen llorar. Vamos a recibir en la décima a Ali Pasadiaje. Por favor. Todavía no sabe lo que es sol, pero pronto lo conocerá. ¡Qué divina! Guapísima la Ali, ese pelo, me encanta el look. Me encanta, Ali, estás preciosa, bienvenida. Ali John Cristel Basaliaje Macías. Lo único que se sabe es mi nombre bien. ¿Cómo va la cosa? Cuéntame, ¿estás contenta? ¿Estás en la décima? Te veo arrolladora. Buenas noches, Ecuador. La verdad es que lindo volver a casa. Me siento súper bien. Cuando terminó BLN, yo lloré muchísimo. No quería regresar a casa, a Guayaquil, pero estoy aquí y la verdad creo que ahorita tengo otra mentalidad. Quiero mejorar en muchas cosas que me faltaban la temporada pasada. Y nada, emocionada, contenta y feliz de estar aquí. Perfecto, perfecto, Ali. Y espero que esta temporada llegues a la final, ¿ah? Esa es la meta. Muy bien, perfecto. Gracias, Ali. ¿Hay sangre nueva? Pregunta la gente. Sí, por supuesto. Hay bastante sangre nueva. Hay aspirantes, hay los que ya entran directo. Tenemos a uno que tiene todos los checks. Baila, compite, está siempre pilas. Es súper buena gente. Yo creo que le va a ir bien. Yo estoy seguro de que así será. Entonces, recibimos en este escenario a Eduardo Cedeño. Sangre nueva. Lindo. Un chiquito. Por favor, tienes que bailar porque ya te promocionamos. Ahí ya me voy, gracias. Con permiso. Cuéntate, caes nada más. Esto. Un resbalón, una caída y ni se notó, amigo, tranquilo. Yo te voy a dar un consejo sano. Tienes que acercarte allá para que te identifiquen, te conozcan al jurado, pero es un baile. Baila tu paso. Baila al jurado en corto. Eduardo, tírate un paso. Ve, ve y de ahí te escuchamos. Corre, haz lo tuyo. Pero no, no las puedes tocar. No las puedes tocar. ¡Oiga, no las puedes tocar! ¿Te has visto la película de sordo? Acá. Toda Tatiana, toda Tatiana, toda. Acá se necesita colar. Puntos menos, puntos menos. Sal de aquí. ¿Tú no tienes marido? Dice Carolina que estos pasos se le extrañó, recuerda. ¡Qué look, qué look! No, estamos...
Está bonito el bebé. Está bonito el bebé. Ahora sí te escucho. Ya, está bien. Mira, ¿sabes qué? Según la neurociencia dice que somos espejos. Todo lo que diga Lalo es ella mismo. Cierre el micrófono a la señora. ¿Quiere decirle algo al público, Eduardo? Sí. Mándame besos. Mándame besos. Neurociencia. A todo. Eduardo, perdóname un ratito. Ayúdame. Yo sé. Cierre el micrófono a la señora de Tamaya. Yo no sé qué. Perdón, perdón. Es que dije neurociencias. No se puede decir eso aquí. Ya. Ya terminaron. A ver. Eduardo, ¿quiere decirle algo al público que lo está viendo? Nada, pues muy agradecido por la oportunidad, la verdad, muchísimas gracias a Oromar. Buena vibra, la verdad, me he sentido espectacular aquí en casa. Y más que todo quiero agradecer a mi mamá que me está viendo, a mi familia, a mis tíos, a mi abuelita, absolutamente a todos que me han estado apoyando y la verdad es que los llevo mucho en el corazón, a mis amigos, a mis colegas, absolutamente todos. Y más que contento aquí en Oromar, muy buena vibra, la verdad, un recibimiento espectacular. Y nada, vengo aquí a demostrar lo que soy y vamos a ver qué sucede aquí. Muy bien, mijo. Que le vaya bien, que le vaya bien. Gracias, esperamos que te diviertas un montón. Ocupe su lugar en el escenario. Ahora, ella ya es conocida. Bailarina y viene de familia de artistas. Su mamá es bailarina, su hermana es bailarina, seguramente su sobrinito será bailarín. Sí. Su cuñado también se hizo bailarín. Es verdad. Señores, me encanta esta energía de esta chica. Yo siempre he dicho a Jean-Paul, ella pertenece a BLN Kids, pero está en la décima. Ella es Ashley Cedeño. Preciosa también. De bebé, no tengo nada, te está diciendo con ese look, con ese traje, con esa presencia. Maravillosa. Muy, muy linda. Ella sí lo quiso dar todo esta noche. Parece una diosa. Chao, me voy. Cómo brilla, cómo modela. Chiquita pero picosa. Maravillosa. Y todos los sa. Dame más. No sabía que tenía su propia banda sonora. Dice, soy deporte de Chucky. Uy, me encanta, increíble. Oye, chica, ha venido usted arrolladora. Esta temporada vengo recargada. Bueno, primero muy buenas noches a todo el Ecuador que nos está viendo. Agradecerle a Dios porque cada día me da muchas bendiciones. A mi mamá, a mi hermana que me están apoyando. Gracias, padre Jean-Paul, por darme la oportunidad, por seguir confiando en mí. Créeme que no te voy a defraudar. Y nada, esta vez vengo dispuesta a todo. ¡Acho! Muy bien. A ver, todos sabemos que Ashley compite durísimo. Baila durísimo. La verdad es que yo sí le tengo fe. Vamos a ver, de repente la vemos en una final, Ashley. ¿Qué piensa usted? Una final, no sé. O sea, sí me gusta la competencia, amo competir, pero tengo que todavía soltarme para esa final porque creo que muchos nervios, no sé, no me gustaría defraudar al público fantástico porque por supuesto mi corazón es fantástico. Pero en caso de... Usted no sabe si va a ser fantástica. Es más, nadie sabe si va a regresar a sus equipos porque la producción siempre nos sorprende, ¿ah? No, yo quiero ser fantástica, por tú favor, misma producción. Dices señales, así que... No, tú me misma queda, dices me queda señales. Con el azul, jefe. Público, aquí es donde entran ustedes con su opinión. Es importantísimo saber qué piensan, a qué equipo quisieran que vayan cada uno de los chicos que van observando. Escríbanos, comenten, ya ven sus fotitos, ya van poniéndolas en la página @bln.es. Ahí, ese es el lugar. Los vamos a leer. Correcto, gracias Ashley. Tome su lugar en el estudio. Y ahora, la temporada pasada estuvo de pollita. Aspirante, sí, es verdad. Sí. Y ahora, al parecer... ya tiene su lugar ganado. Obvio. En las filas de BLN. Vamos a recibir a Abby. Bienvenida. Qué linda ella, como siempre, un poquito nerviosa, moviéndose con mucha cautela.
Pero esta es otra Abby. ¿Se acuerdan cuando presentamos a una Abby hace unos meses atrás? Era cuestión de tiempo. Miren la belleza de mujer que tenemos esta noche, con mucha presencia. Se la ve divina, como una princesita. Muy linda. Linda Abby. Okay. A ver, Abby. ¿Qué promete para la décima, Abby? ¿Qué promete para la décima? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Cacho, Cacho, te vamos a dar otra oportunidad. De nuevo, no. Chale, la música, la música. La música para que ella camine y le vamos a dar una nueva oportunidad. Charlie, la música. Eso, modela, modela. Nada pasó antes de eso. Ya, ahora sí. Respira, inhalo. Esta es tu segunda, primera vez. No cometas el mismo error. Ya, vamos. Ay, no, sí puedes cambiar. Tú lo vas a lograr. Vamos. Bueno. Esta temporada voy a hacer otra totalmente, ¿ok? Así que vengo a competir y a darla toda. Abby quedó atrás. Esa es una nueva persona. Abby, o sea que tú ya evolucionaste. Has evolucionado. Así es, ya ha evolucionado. Escúchame. Charlie, eres mal. Ya Digi evolucionó. A ver, Charlie, póngame triple música de certamen de belleza. Buenas noches, Ecuador. Antes de hacerte la pregunta, me gustaría que saludes a todo el Ecuador, por favor. ¿Y tu nombre? ¿Y a qué provincia representa? Buenas noches, Ecuador. Mi nombre es Abby Riqueros. Represento Guayas, Guayaquil. Ok, y ahora, triple música de suspenso. Es el momento de la pregunta. ¿Quién es Confucio? Yo la confusión. Pero okay, quiero saber qué te está pasando. Te está teletransportando. Los nervios no cambian. Es el amor que la tiene así, es el amor. El amor que la tiene distraída. A ver, venga, venga, Afi, venga. Ya decía yo, este programa no tiene sentido si no hay una buena información. Ya que votó la Pepa Ashley, ¿quién es el amor de Abby? El nuevo, Eduardo, yo lo he visto. ¡Eduardo! La verdad que eso me sonó celo de parte de Ashley. ¡Uy, está celosa Ashley! Yo tengo videos, tengo fotos de Ashley y Eduardo juntitos. Sí, eso es celo de Ashley. Esto es celo, entonces. Empezamos bien la temporada. A ver. Todos quieren con Eduardo. Tranquilas, no se peleen, porque la verdad es que hay Eduardo para todas. ¡Regio, loco! Bueno. Ya no le den chance. Gracias. Puedes al lado de Eduardo, al lado de quien tú quieras. Carita Ni Barrero Rodríguez, con excelentes recomendaciones. Sí, por supuesto. Y es que espectacular, quiero hablarles de que en Manta aguas nos está lloviendo. Esto es abundancia, mi gente. Cuando a usted le cae agua, esto es abundancia. Recíbala con amor. Si me ve toda chorreada, acéptenme, no hay problema. Y gracias al Ecuador por hacernos líderes en el horario. ¡Caramba, qué rico! Me fascina. Tenemos más para ustedes. Sí. Ahora llega un campeón titulado ya campeón. Oficialmente campeón. Este campeón no solamente es un campeón para el deporte, para los circuitos, también es un campeón en romper corazones. Es verdad. Vamos a darle la bienvenida. A recibir a Kevin. Bienvenido. La maravilla. Ese look bastante atrevido. Normal en Kevin. Kevin es el chico que le gusta sorprender siempre con su estilo. Un estilo inigualable. Vaya. A ver. Es que no me sale de ese lado.
Carolina, ¿no? Carolina, ¿quiere decir algo? Ya no. Me encanta la maravilla, me encanta, ya, mi favorito. Váyanse todos. Váyanse todos. Váyanse todos. Nunca te pondré en la agenda. Jamás. Es mi favorito. Oye, por cierto, yo estoy viendo, este, la maravilla se lo ve bien bonito, así bien puesto. ¿Qué hace el viejo ahí de Gimar con la camisa abierta? Que mismo lo van a ver. ¿Qué hace quién? No, 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 digo la maravilla, mira la personalidad, la presencia escénica. Usted tiene que aprender el colágeno, dice. El modelito, mira la teñida. El colágeno, dice. Está lindo, la dos por la noche. Oye, espérate un ratito. Pero esto sí es novedad. Como dejaste hablar al resto, yo ya sé cómo se va a llamar nuestra empresa. Lalo Farmacéuticas. Lalo Farmacéuticas. Producción, no hay manera de entablar una conversación con ellas. La dentadura no la deja hablar ni siquiera, Tatiana. Ya, cuidado, se le cae. Cierra la boca que me rayas el piso. Cuidado que a mí se le caen los chicles que tiene aquí pegados. Ok, perfecto, ya la recibimos. Tremenda participante. No lo dejaron hablar al campeón. ¿Qué pasa, Kevin? Corto y conciso, papá. Papá, aquí tienes tu campeonato. Te amo, feliz cumpleaños, familia. Los amo. Qué lindo, felicitaciones, Kay. Disfruta ese triunfo. Ahora sí. Ok, ella es una competidora espectacular. Realmente preciosa. Me encanta su personalidad y su entrega. Y yo también la llamaría campeona. Se ganó su espacio en la final. Sí. Se ganó su espacio en la final, bien merecido, haciendo un excelente trabajo. ¡Recibimos a Yoshi Lucero! ¡Qué hermosa! ¡Parpavar! ¡Divina! ¡Yoshi! ¡Cálmate, parpavar! Muy linda. ¿Qué es esa hermosura pura? ¿Cómo así la dejaron salir así de bella? Digo, pues, ¿cómo así la dejaron salir así de bella? ¿Cómo así? Siempre estoy... Porque ahí yo sé que hay alguien que le cuida cada esquina de su figura. Bueno, ese alguien, que es mi novio, me estuvo asesorando. Es más, él fue el que literalmente escogió mi vestuario para hoy. Que te lo agradezco un montón porque escogió súper bien. Gracias, Arturo. Estás madurando. Me encanta. Me fascina. Claro, vamos mejorando, ¿verdad? Vamos mejorando. Adivina, expectativas. Muchísimas gracias, pues nada, feliz. Quiero igual felicitar a mis compañeros vengadores por su victoria y también agradecer a mis compañeros fantásticos. Sé que dimos lo mejor y que, pues, esta es mi primera final. Va a haber más finales y sé que esa de ahí sí va a ser la triunfante. Linda, linda, bienvenida, estás preciosa. Ok. Y por allá cayéndosele las babas. ¡Otro campeón! ¡Estrenando el cuerpo de gimnasio! Se lo ve súper bien, de verdad me siento muy, muy, muy contenta de que él haya tomado la decisión de plantearse un cambio, por, más que por verse físicamente mejor, por salud. Ya a esa edad hay que cuidarse. A esa edad todavía levanta la copa de campeón, el eterno capitán Gimar Veralor. Ahí lo tenemos, con la copa. Muy bien. Ahí está la orejona. Ya no, Charlie, ya no. He bajado más de 25 libras, Charlie. Te ves súper bien, en serio. Te felicito por ese increíble trabajo. Campeón, expectativas también. Bueno, nada, gracias. Este triunfo y esta copa para la gente vengadora, para toda mi familia. Gracias, Oromar. Gracias, Manaví, por recibirnos de esta manera. La verdad, le quiero mandar un súper saludo a mi familia, Loor Intriago, que es de acá de la provincia de Manaví. A mi mamá hermosa, Ángela Lor, que está en la casa. Este triunfo es para ti. Y para mi hijo, Luciano Vera Bruno, que yo sé que tenías que ver a tu papá campeón y este triunfo es para ti. Mi mayor gloria eres tú. Oiga, oiga. A su papá, que lo ha venido a acompañar, está aguantando lluvia también. Bueno, a mi papá, que ya sabe que se lo dediqué personalmente, estuvo aquí, Ricardo Vera Mejía. Esto es para ti.
Lindo, Karim. Carlito, usted nos tiene excelente recomendación. Te cuento, mi querida Karim Barreiro, que usted puede. Ok, nos vamos a un chibiribí. Para Pompón, pero al volver, más integrantes de la décima de BLN, la fábrica de Guerrero. La competencia empezó, la demencia BLN, la competencia, la competencia. Mañana, BLN da inicio a su décima temporada con nuevos competidores y la ansiada noche blanca para definir a los integrantes de los Fantásticos y Vengadores. Nuestros jurados nos deleitarán con un gran show en la nueva pista de baile. Y no puede faltar competencia en el reality más exitoso y con el campo de batalla más grande de la televisión ecuatoriana. Gracias Ecuador por hacernos líderes esta noche. Gracias por confiar en nuestro trabajo y por admirar cada detalle que tenemos preparado para ustedes. Claro que sí, el día de mañana vamos a conocer a los aspirantes a BLN y más participantes de esta décima temporada. Mañana tenemos los tres shows del jurado que van a estar buenísimos. No se pierda el programa. Se decimos con todo el cariño. ¡Chao! ¡Ecuador! Súbele, 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 dice BLN la competencia, la competencia, la competencia empezó, la demencia, BLN la competencia. BLN la competencia llegó gracias al auspicio de...